En primer lugar, gracias a todos ustedes por la segua presencia. Tenemos un público muy variado: alumnes de Grau, de, de la Naurán, profesores, etcétera, etcétera. Y especialmente darle la, la bienvenida a, a la doctora Cristina Aldana, a esta, evidentemente, su casa. Eh, muchos de ustedes ya conocen a Cristina Aldana porque ha sido durante casi 40 años. Eh, docente de la Universidad de Valencia, profesora eh, titular de, de Historia del Arte Antiguo de esta nuestra universidad, nuestro departamento, y eh, jubilada hará dos años. Una no, cosa va, así. ¿Del año 21? Déjate, del año 21. Bien, como les digo, la, la profesora Cristina Aldana eh, ha sido profesora de la Universidad de Valencia, del Departamento de Historia del Arte, es doctora, es doctora eh, en Historia sí, del Arte. Eh, además, eh, eh, es académica correspondiente en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Academia eh, Valenciana de Bellas Artes por, por, por excelencia. Ha sido también, ha tenido responsabilidades de gestión en nuestra universidad, puesto que ha sido secretaria de la, de la Facultad de Geografía e Historia durante el, el, el decanato de, del doctor Rafael, Rafael Gil. Y se ha dedicado fundamentalmente, en cuanto a su línea de investigación, a, al arte de la, al arte de la, de la antigüedad. Tiene, tiene diversos, eh, diversos eh, libros, también imágenes de Roma, por ejemplo, los fondos bibliográficos de la Real Academia de San Carlos de, de Valencia, eh, otro libro sobre gra, grabadores románticos eh, valencianos. Ha participado también en, 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 en edificios históricos artísticos de Ciudad Bella y también en una serie, unos, una colección, unos libros que salieron sobre monumentos desaparecidos. Tienen numerosísimos eh, artículos, fundamentalmente en revistas especializadas de Historia del Arte, como es Ashlonga, que es el, el de la facultad, del Departamento de Geografía e Historia, eh, Saitavi, que es de la Facultad, eh, el, el la, la, academia de, el, la revista de la, de la Academia y, generalmente, eh, siempre alrededor del mundo del, del arte de la, de la antigüedad. Pero fundamentalmente eh, eh, Cristina Aldana, además de, de, de este amplísimo eh, currículum, es fundamentalmente eh, una gran profesora. Eh, es una persona que eh, el tema de la docencia lo ha tenido siempre a gala como su primera obligación dentro de la Universidad de Valencia. Y eso se ha notado mucho, puesto que los alumnos y alumnas que han pasado por sus clases la, la recuerdan, la recuerdan y, y mucho. Es interesante tener haber tenido una profesora como, eh, como ella. Pero además es eh, yo no soy imparcial en esta, en esta presentación, puesto que Cristina es, es Aldana. Cristina Saldana es, es, Aldana es Nacher, amiga. Cristina Aldana es, eh, es, es amiga eh, a la cual yo le debo también muchas cosas de mi carrera profesional, como ella bien sabe. Además tengo una amistad no solo con ella sino también con sus padres, eh, con Patrocino Nacher, Nacher y Salvador Aldana, que han sido. Eh, yo tuve la suerte de que fueron profesores míos y luego eh, fueron compañeros en la en la universidad. Y Fundamentalmente, también Cristina Aldana es una persona, les he dicho la docencia como su primera, eh, su primera obligación profesional, pero también es una persona que tiene a la familia como su eje, de, su eje de, eh, de vida. Y además tiene una característica, los que lo hemos conocido, las que lo hemos conocido en, en, en la facultad, es que una, eh, una de las formas fundamentales de conocimiento que ella ha ejercitado durante su vida y ha aconsejado a sus alumnos es el viaje. Eh, ahí está. cristina aldana es una gran viajera. por lo tanto, eh, muchas de las cosas que enseñaba a sus alumnos de, de arte antiguo lo enseña con sus propias fotos porque ella se ha pateado muchos de los lugares que, eh, que enseñaba y eh, e incluso lugares que no ha enseñado también se ha ido por áfrica en sitios extrañísimos que ha venido en fin eh, no romanes, bien, hablé o sea. con ella hará unos meses y estuvimos comentando novedades y una de las novedades era que se había inaugurado el la domus tiberiana y tal y cual y yo estuve el año pasado el anterior en Roma y, y dice ah sí se ha inaugurado y dice yo ya he estado o sea se inaugura hace tres meses o cuatro y ella ya ha estado en en la domus tiberiana del Palatino por lo tanto lo que le dije bueno pues ven en última instancia y habla de esas novedades en el foro y en el, y en el palatino. Siempre parece que está todo dicho, pero les aseguro que, que no. Y desde luego nos trae imágenes y contenidos y conocimientos eh, muy eh, puestos eh, al día de esas novedades en ese entorno, no, entorno romano del palatino y, de, y del foro, que como todos ustedes saben es el centro de la Roma, de la Roma clásica, del, eh, tanto de la República Romana como del, del Imperio. Cristina, muchísimas gracias. Esta es, eh, esta es tu casa, como bien sabes. Aquí están tus, tus amigos y adelante. Bueno, a ver, vamos a ver. Pues muchas… A ver, esto se… ¿Cómo está la cosa? Bien. Muchas gracias, eh, querido… Yo, a ver, ¿se oye esto? ¿A quién? ¿A mí? No, porque no se me adelantó en la cara, ¿no? ¿Cómo? A ver, es que yo… Sí, a ver que mira, yo como no, no he dado nunca clase con micrófono, soy de esas cosas raras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las palabras de mi amigo Josep Montesinos, y, y en este momento decano de la facultad, de, de la facultad, que bueno, me debió pillar a mí un poco pues, como a tontad, para convencerme que viniera aquí a contar algo, alguna cosa de Roma, y pues esto y aquello. Le dije que había estado de viaje en, en Roma una vez más, bueno, de viaje, Bueno aquello es un placer, y que había tenido ocasión de ver esto de la domus tiberiana y tal y cual. Entonces, pues dijo bueno, una y no más y tal y cual. Porque, claro, yo he estado aquí casi 40 años como profesora titular y, y ¿cómo decirlo yo? Eh, no es que ya lo haya contado todo, es que es decir, que ya no estoy, tampoco voy al colegio ya, estoy en, otra, en otras etapas. Bueno, eh, bien, no obstante, es un placer que estén ustedes aquí, que a ver si les puede interesar lo que les cuente yo. Y el título de la conferencia, pues digo, pues voy a poner un título así amplio, que era aquello de, este que tienen en el cartel de la entrada, que era Palatino y Foro, centros de la Roma clásica, digo pues una cosa que quede así amplia. Y así puedo yo elegir, o como dicen los italianos, hacer una shelter, ¿eh? pues de lo más significativo. Y voy a ir con mucho cuidado porque no se trata de estar aquí tres, tres días, sino pues una horita escasa. Bien, bueno, eh, en esta primera imagen, por lo tanto, vamos a hablar del Palatino, de alguna cosa, del Palatino y del Foro, de la ciudad de Roma capital del imperio romano, eh, modelo de todas las ciudades, la Urbs por excelencia, eh, que todas las otras pues, son, eh, vamos a decir, pues, imitación, todas las ciudades romanas, imitación de, eh, de Roma, copia de Roma. Bueno, y por cierto, a ver si no me entretengo yo misma, que empiezo ahora, no sé si significará otra cosa, enrollarme o lo que sea, y que nuestra ciudad de Valencia, puesto que yo soy de aquí, claro, o no, claro. Pero soy de aquí. Eh, pues una ciudad romana, doblemente romana. Y pues tiene el modelo, el modelo. Fíjate, fíjense ustedes. El modelo de, a mí me hace gracia eso, hasta eso. Eh, los distritos, las regiones que se ven aquí en este primer mapa. Bueno, ahora les diré algo del mapa este, eh, que no vamos a hacerle caso. Las regiones que serían como los distritos aquí ahora o algo. Pues están eh, estructurados siguiendo una forma de, de caracol, así, de dentro afuera. No tiene más historia. Pues bien. Miren ustedes, bueno, mírenlo, fíjense en un mapa de Valencia y casualmente, oiga, casualmente, pues también los, los distritos siguen esa forma de caracol, que es alucinante, da igual que estés en los carreres o los por abajo o por arriba, todos llevan ese mismo orden, es muy gracioso. Bueno, eso y además también la ubicación, ya voy a Roma, Roma está situada en este mapa que se ve aquí, que, que digo, pues voy a poner un mapa aunque sea, eh, está situada a las orillas del río Tíber, eh, concretamente en la orilla izquierda valencia está en la orilla derecha nosotros hoy aquí estamos en la orilla izquierda yo, yo con esto ya pasaba media hora de clase contándoles lo de las orillas a la gente joven de entonces que todavía sabía algo bueno ahora también a lo mejor no sé bueno este cuidado en ese sentido, entonces está en la orilla izquierda eh, del río Tíber y um, siempre un poco la, la ubicación preferente es estar un poco alejado de la costa, por cuestiones defensivas, en fin, etc. Valencia, desde luego, la Valencia romana estaba un poco alejada de la costa y eh, la, la, Roma, la Roma clásica está un poco más alejada. Pero es que el río Tíber es muy fuerte y hay bastante con eso. Bueno, en fin, en el mapa este lo que yo quiero que ustedes se fijen en todo caso, aparte de. Bueno, aquí lo verán muy grande, que bien. Eh, pues nada, aquí se ven un montonazo de cosas, de edificios, de, de ciudad, eh, sectores que estaba dividida la ciudad, la doble muralla, todo esto nos da lo mismo. Aquí lo que nos interesa es el Palatino, ¿dónde está el Palatino? Pues está en el centro, está ahí una mancha amarilla más grande, ¿eh? era una de las siete colinas de Roma. ¿Eh? Porque eso sí, en eso se diferencia de Valencia, ya ves. Resulta que, que bueno, claro que tiene colinas. Tú mote, súbete al Libras, tú si te cuesta subir y bajar. Bueno, total, que aquello tiene colinas. Siete son las principales. Y las dos colinas principales, aquí nos va a interesar una, que es la colina, digamos, política por excelencia, que es el Palatino. El Palatino, es, bueno, se llama así porque era la residencia de los, eh, de los emperadores, la residencia de los emperadores. Y por lo tanto, la sede del poder político máximo. Muy bien. La otra colina muy importante, pero que nosotros la vamos a dejar estar, lo vamos a dejar estar casi todo, porque ya veo que voy demasiado lenta. Bien. Eh, estaría pintada ahí en amarillo, pero nos da igual, que es la colina capitolina o el capitolio, que sería, cuidado, lo van a pensar, el capitolio es el poder religioso. Ahí estaba el templo de Júpiter, etcétera, etcétera, y pues ahora mismo nos da igual. Esas son las dos principales, y luego hay cinco más, pues la enhorabuena. Bueno, entonces, el Palatino es la sede de los emperadores. Todos los emperadores re, este, residieron ahí desde Augusto. Eh, Augusto, pues era una persona, el fundador del Imperio, Octavio Augusto, en una casa más modesta que se llama la Casa de, la casa de Libia, con V con V, eh, que era la mujer, siempre se puede visitar también, él se puede visitar. Allí siempre están con restauros y cosas, pero bueno. Y tal. Eh, pero eh, todo Emperadores a partir de, de ese momento pues vivieron en el Palatino eh, y luego voy a volver a este voy a seguir bien nos vamos a ocupar ah bueno no espérate, primero aquí en esta mancha la mancha o sea el Palatino voy a destacar dos palacios vamos a ir un poco acotando voy a destacar dos palacios hasta estos momentos pues digamos que el más conocido el más estudiado pues es el, precisamente el que hay ahí otra mancha que es de color gris que eso es la Domus Flavia. Ahora esto como si no hubiera dicho nada. Pues bueno, el al que me voy a referir en primer lugar, porque siempre seguimos orden cronológico, porque es historia del arte, ¿eh? pues es donde ahí no aparece nada y que sería la llamada Domus Tiberiana. Domus Tiberiana. Entonces, si la colina del Palatino tiene más o menos una, una como diría yo, está más o más arriba, está más o menos llano, no más o menos. Entonces, pues tiene un tamaño, ponte ahí cuadrado. Eh, la, coli, este, la domus tiberiana ocupa, no se ve ahí, pero se lo digo yo a ustedes, el ángulo noroeste de esa, eh, de esa plataforma, digamos, que es la colina. Y ese palacio, entre una cosa y otra, yo de números pues no soy mucho, pero bueno, por lo que he podido averiguar, pues eso medía el eh, palacio eh, 150... Por 120 metros cuadrados, que vete a saber eso que pueda ser, pero debe ser grande. 150 por 120 metros cuadrados. Y mmm, se llama Domus Tiberiana. Y ahora la cosa que dicen, vamos a pasar ya la foto, espérate, la flecha está. Vale, ahí. Esto se, ve, se verá bien, ¿no? Esto es la cosa. Bueno, eh, esto sería la entrada. Bueno, vamos a ver. Este, la Domus Tiberiana, ¿le ellos llamaban Domus como si fueran casitas así, corrientes. No, 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 porque el Domus es la casa romana por excelencia, pero realmente son verdaderos palacios. Y es con Tiberio el primero que vive, parece que había nacido por ahí, es el que vive pues en un verdadero palacio. Luego todos los otros emperadores también. En esa Domus tiberiana, eh, vamos a decir que no solamente residió Tiberio, a ver, que es el segundo emperador de Roma cuya cronología va de, 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 la, de la era ya del año 14 al año 37, después de Cristo, de la era, muy bien, pues no solamente residió Tiberio, sino también su sucesor Calígula, que lo amplió Claudio. Nerón también eh, vivió ahí, eh, Nerón, que todos estos señores son de la dinastía Julio-Claudia, espero no atosigarles mucho con estas cosas, pero bueno. Y este, maravilloso. Entonces hubo aquel incendio, uno de tantos, pero este fue un poco bestia, ¿no?, del año 64, y el señor Nerón, pues dice, yo me dejo de colina esta, que me voy a poner en medio de la ciudad y allí me montó la domus aurea y se la montó. Pero bueno, esa fue la única excepción. Luego los siguientes emperadores, que son los que les he mencionado antes de lo de la mancha amarilla, en la mancha negra, en la mancha amarilla, eh, que son los flavios, como los del Coliseo, eh, pues estos ya vivieron en esa llamada domus Flavia ¿eh? que luego ya cuando hable de la domus Flavia pues ya les contaré la otra cosa total que vivieron todos ahí hasta cuándo ¡Ja! pues yo te lo voy a decir, se los voy a decir yo a ustedes hasta que don Constantino el emperador vamos el señor este el emperador Constantino mmm, comienzos del siglo IV, pues decidió que Roma que no que eso es no, fatal que el peligro está en Oriente bueno está en todas partes pero él pensó que tenía que poner allí en la antigua Bizancio pues fundar una nueva capital. Y entonces pues era una persona, yo cuando contaba esto en clase digo es que no, no, no me cae bien este señor a mí nada, pero bueno. Entonces abandona Roma y funda esa ciudad a la cual bautiza pues modestamente con su nombre Constantinopla, que es hoy Estambul. Y allí se puso a saquear Roma el primero que empezó saqueando y haciendo cosas porque aquello lo tenía que poner un poco romano y embellecer y eso es lo que hizo. Bueno, total, que fue la residencia esta colina, voy a lo que voy. De todos los emperadores hasta Constantino, pum, se acabó. Estaría en más o menos tiempo, se fueron a otra villa, a la Villa Adriana, a la villa no sé dónde, a la Villa de la de Tibiesperlonga, lo que sea, es igual. El caso es que, mira, bien. Esta primera que voy a hablarles, por lo tanto, igual les pongo más imágenes porque es la novedad. Esto es el letrerito que pone Domus Tiberiana está emplazada, como he dicho antes, en el ángulo noroeste de la colina del Palatino. Bueno, hay que decir que la vista ya desde el Foro Claro, pues es espectacular, es completamente. En la última foto ya verán. Bueno, eh, porque claro, no podemos poner 8.000 fotos. Entonces, es espectacular porque son unos muros, actualmente de ladrillo y hormigón, que se alzan más de 20 metros. Esto sería una residencia que al menos tendría tres pisos que partía, voy a estoy bien así. Bien, que partía de un núcleo inicial, digamos, que era un patio con una serie de estancias alrededor en tres niveles. Todo eso no se puede visitar. ¿eh? Ahora les diré lo que se visita de la Domus Tiberiana, pero bueno, yo ya lo sabía cuando fui allí en diciembre de este año pasado. Bueno, el caso, pero que no hace falta nada especial para ir a verlo aquello, te compras la entrada y ya la para adentro y ya está, se ha acabado. Bueno, entonces, claro, el núcleo inicial está en ello, como si dijéramos, porque claro, eh, encima hay la gran terraza o mirador que ahora luego veremos que son los llamados Ortifarnesiani, pues una construcción que le parece que no es ningún huerto, es un jardín ahí arriba, ¿eh? que ahora están también ahí trabajando, pues yo espero que para ver si pues sacan a la luz parte del núcleo verdaderamente de la casa de, del palacio de Tiberio. Porque lo que se ve hoy en día es, bueno, a mí me parece todo maravilloso. Yo veo una piedra romana que esté ahí suelta y ya me parece maravillosa, pero bueno, hay gente pues que necesita un poco más de cosa, ¿no? Entonces, pues claro, vas por ahí, entras allí y claro, lo que, lo que se visita realmente sería la ampliación o la parte, había una parte destinada a, también al servicio y cosas de estas, y ampliación de Calígula sobre todo. Que digamos, tenía una vista, una perspectiva de toda la eh, explanada del foro. ¿vale? Entonces, esa es la parte que se visita, pero es que además tienen, es lo que, que te, te cuentan, no nos están engañando tampoco, no se visita la DOMU, se visita ese canal, que ahora veremos aquí en distintas imágenes y comentaremos algo, pues ese canal que además eh, es el. Eh, comunicaba la zona de los palacios que estaban en la antigüedad comunicados con el foro. O sea, no iban a bajar pegando saltos ni escaleras ni nada. Entonces, están en aquellos clivus que son eh, como las rampas, clius victoriae, pues se va por ahí pasando y estás como inmersa en el mundo romano, como si fueras pues, en los mercados de Trajano o por ahí. Bueno, entonces, en estas imágenes, porque piensen que hice yo la tira, porque también me gusta mucho la fotografía. Pero bueno, ya podemos ver que estas, estas, en estas estructuras que vemos aquí, cómo de bien hecho es el ladrillo, cómo de bien hecho… Esto está expresado así un poco. Bueno, el ladrillo romano, olvídense de los ladrillos de por aquí, de nada, nada. El ladrillo romano era un ladrillo de una gran calidad, durísimo. Eh, pues como si fuera como una piedra prácticamente muy estrecho eh. si además se unía con a este con cemento, o opus clamenticum pues entonces una maravilla luego empleaban el arco a, a, de, a todas horas de medio punto y además en este, en este primer ejemplo que estamos viendo aquí pues vemos un arco de descarga de medio punto y un arco rebajado, es decir que bueno, la pera, eso no se podía caer de ninguna manera a esto naturalmente le falta tira para adelante Cristina que esto va un poco así bueno, pues por aquí, a ver esto ¿Ves tú aquí la luz? Esto como está más oscurito, pues se ve menos. Pero bueno, eh, ¿qué le estaba yo diciendo? Bueno, todo esto estaba recubierto por placas de mármol. Y tú dices, pues sí, así está precioso. Bueno, pero a lo mejor eso lo digo yo. Es decir, esto con sus placas de mármol, sus decoraciones y sus historias, pues una maravilla. Entonces se va recorriendo en realidad este camino que atraviesa esa parte más exterior del palacio, digamos que estaría más vista al foro. Voy a pasar esta que está oscureta. Bueno, a ver, aquí la gracia del asunto, por eso insistía yo en apagar un poco, porque no sé si se va a ver bien, allí le han puesto también una decoración, digo, una iluminación escenográfica, que luego de noche es, es que es alucinante. Y claro, vamos a ver, eh, eh, se ve la altura que tienen los restos hoy en día de todo esto, pero también es, puedes mirar a la derecha y ver la vista del foro, o mirar a la izquierda y ver todo lo que te estás perdiendo, porque todavía no se puede ver. Entonces, voy a seguir. Ala, mira, ves esto y dices, madre mía, a ver está Ahí. Claro, fijarse, fíjense ustedes en estas arcadas, en estos arcos de medio punto que va pasando por ahí, por el Clibus Victoriae, vas ahí adelantando, el suelo del, de, con, su, con sus losas maravillosas, en fin, va uno con, continuando y a derecha han hecho un pequeño, como si dijéramos una muestra, un pequeño museillo, ¿no? donde se ven pues, algunas cosas que han aparecido. Pero vamos, que. Uno puede mirar eso también, evidentemente, pero que lo importante es la arquitectura, la arquitectura, a ver que es la primera vez. dice que, bueno, por unos sitios dicen que hace 70 años que no se, que no se visitaba, o sea, que ni yo la he visitado nunca, ¿entiende o okay? qué? Porque ya tengo un poquito menos que eso. Eh, otros dicen que en los años 70 se empezó, pues que es un día en los jardines que estaban arriba, ya ves tú, hacer un jardín arriba de, de unas ruinas, que bueno. Entonces, pues bueno, es la, sí que es la primera vez que puede hacerse. Yo espero que sigan pues continuando con ello. Vamos a ver. Aquí tenemos esta imagen para que ustedes se la gocen viéndola, claro. Y, y luego ya, pues estamos viendo aquí algunas de estas salitas donde está montada la exposición. Uy, uy, uy. Bueno, acelera. Montada la exposición, entonces con los que son originales. Aquí pues ves los arcos de descarga. En fin, esto es todo para estasearse y maravillarse. De la parte, insisto, que se puede ver de la Domus Tiberiana. Luego, pues por ejemplo, fíjense, esta, fíjense ustedes en esto, que hay restos de pintura, ¿eh? esta sé que sería del tercer estilo, por lo tanto, bueno, eh, en fin, que son una serie de decoraciones hechas con un estuco, con la pintura romana, que no vamos a entrar en ella, y se ve por aquí. Todo esto se puede ahí fotografiar, una maravilla, no te molestan, nada, hay gente pero está tranquila. Bueno, aquí tenemos otra vista, esto simplemente es para que vean que para allá para adentro, hacia adentro, hacia adentro, ahí siguen estucos, venga de cosas… Pero ahí no puedes acceder. Tú lo puedes fotografiar, le puedes poner a aproximar, pero no puedes acceder. Sigamos. Fíjase, fíjase todo lo que puede haber por ahí dentro y la altura que tienen estos muros impresionantes. Claro, cada vallita que veas, usted ni puede pasar, ni vallita ni cadena. Yo ya no intento nada porque ¿Por porque no. Ya, ya he intentado alguna cosa en algún sitio, pero ahora ya soy un poco más mayor, por así decirlo. de ¿dónde va la loca esta? Bueno, entonces, fíjese, fíjese. Os, por Dios, esta foto, a ver cómo se ve. Espérate. Bien, se ve, se, ve, se ve guapísima. Bueno, porque claro, también puede ir la gente y hacer un tipo de foto u otro tipo de foto, pero yo sé qué fotos quiero hacer para saber que queda nada, toda la domus queda ahí. Hombre, fijarse aquí, por dentro, todas las arcadas... ¿Es esa especie de que, que pone aquí una especie de balaustrada como si fuera estilo romano pues no no no, no, no o sea no es romana pero ahí tú no subes ni para atrás eso no puede subir nadie qué es lo que se ve arriba la terraza panorámica de los, de lo, desde donde se, desde arriba de los Farnesiani, donde se ve toda la vista del foro que es la que estaba en el cartel que han puesto por ahí que he visto yo entrando en la facultad digo mira tengo aquí el cartel y todo bueno entonces, lo de arriba es los jardincillos, que era todo esto antes no se podía bajar a ver y esta foto, por tanto, no podía obtenerse. Dale. Bueno, otra parecido para que el si lo siga gozando. Fíjese ahí todo lo que hay, tacatán, tacatán, eh, nada. Por ahí no puedes entrar. Seguimos. Seguimos con el… No crea que, que hemos vuelto para atrás, es que esto es un recorrido que es un poquito largo, no, depende de lo que te entretengas. Vale, sigues por aquí, ahí ves unas gentes, arcos de descarga, el ladrillo romano. Seguimos para allá y. Hay que darse cuenta aquí, bueno, hay que darse cuenta, a ver, cuidado, ahí están. Bien. Sí, hay que se ven unos estucos y todo de decoración, y entonces tú dices, mmm, estucos, luces, tal, pero ahí no puedes entrar. Arriba, la valla siempre de arriba cuando se ven arbolitos, los ortifarnesiane y la vista panorámica. Porque no es cuestión desde arriba de la, de la terraza de mirar para abajo a ver si te caes. Y, y, y caerte en el lomo de Tiberio, hombre, pues quedaría glorioso, pero como que no. Seguimos, calla, que esto no va nada bien. Bueno, aquí tenemos… Ah, no, ya hemos pasado, ya estamos en el otro lado, ya hemos atravesado el pasadizo que realmente es en lo que consiste la, la visita a la Domus Tiberiana, más claro se lo digo. Por aquí podías bajar por el Clibus Victoriae y e, e irte para abajo a ver otras zonas del foro, pero no, vamos a seguir en el Palatino, por lo tanto, daremos la vuelta al revés, no se lo voy a volver a poner… Ahí arriba está la plataforma y esto voy igual un poco de prisa, pero es que me doy cuenta que si no les voy a contar esto solo, que no. Entonces, ¿ves? Ahí todo esto, lo que habrá ahí dentro, Dios mío, de mi vida, qué maravilla. Y nosotros aquí arriba eh, tenemos... Algo he hecho yo que no, que no va. A ver. Es, ah, la flecha, claro. No es que en otro sitio que he hablado yo de, de esto de la flecha, si la tocas, no sé qué pasa. Bueno, entonces, esto es lo de la, la terraza con la vista y todo esto lo hago. Mustiberiana, hola. Bueno, pues nada, no lo podemos ver. Esa parte, nada, seguimos. Fijarse lo que habrá eh, ido mío de mi vida. Aquí ya está un trozo de... Eh, a ver, esto es de barandilla original. Jo. Y esta no, claro, se ve que no, que es al estilo romano. Pero fíjate, fíjate por ahí, nada, Marguín, más estucos, nada. Esto sería la Tiberiana eso que se ve desde ahí. ¿eh? Bueno, y yo creo que ya con esto... Uf, es que, claro, te puedes volver como loca, eh, bueno, normal, en el sentido normal. Aquí tenemos también la domus siberiana, zonas que no se visitan, pero tú te pones ahí en un recodo, haces aquí unas fotos y aquí tenemos mosaico en el suelo. A ver, mosaico, a ver, mosaico, calla. Mosaico bícromo, eh, es decir, en blanco y negro, y geométrico. O sea, es que eso es una maravilla. Y están ahí tal cual, eh. bueno, una maravilla, una maravilla. Aquí lo vemos y los potentes muros y tal y cual. Ah, pues ya está. Ya se terminó la... Domus Tiberiana. Se terminado lo que se ve. Espero que les haya quedado claro, porque al final me he acelerado porque si no veo yo que tenemos que hablar del Palatino y del Foro y ahora pues quiero ver algunas cosillas. Bien, Domus Tiberiana pues es la, por lo tanto, te hacen la propaganda y te dicen que es el más antiguo de los palacios, que la palabra palacio deriva de palatino, eh, pues eso. También eh, que, eh, que se puede visitar, que se puede visitar el trozo que yo les he dicho, creo que se les ha quedado claro. Esperaremos, si es posible, en, con vida. Bueno, sí. A ver si lo abren todo. Pero claro, que tendrían que quitar todos los jardines y todo aquello, no sé, no lo veo claro. Sigamos. Y ahora nos vamos a esto ya, digamos que es como más de toda la vida. Dirán, pues esto es un césped. No, tranquilidad. El otro palacio, o hasta este momento lo que se consideraba el palacio más importante, más grande, mejor estructurado, pues es la llamada Domus Flavia. Porque ya el Domus le ponen a todo, aunque no sea palacio, no pasa nada. La Domus Flavia está en la otra esquina del, este del Palatino, es decir, el ángulo sureste. Tú dirás, pues no sé si tendrá, no, no, Uf, cuidado, la vista que tenía eso era también buenísimo. Hay una terraza que tiene toda la vista hacia una depresión, una depresión es una cosa honda, no, no pasa nada, que es el circo máximo, ¿eh? bueno, que ahí no hay nada, unas hierbas, unas cosas y tal, pero que tenía también una vista maravillosa y una extensión considerable, Además de la Domus Flavia, sabemos, espera que ahora sí que te lo digo esto, sabemos que el principal constructor Flavia es porque es de los emperadores Flavios, que son aquellos del Coliseo que les dije antes, Vespasiano, Tito y Domiciano. Pues bien, el Vespasiano empezaría el Coliseo y estamos ya en la segunda mitad del siglo I de la era, fabuloso. Tito, pues es que se murió joven, no hizo nada, cuatro cosas. Y luego está Domiciano. Domiciano destacó como gran constructor. Ay, se está intentando recuperar la, la mala fama que tenía, no se sabe por qué. Hombre, bueno, le daba ya por asesinar y cosas, pero no, pero poco. Y lo importante es que destacó como constructor muchísimo, igual que Trajano o que Adriano o lo que sea, y ya está. Y entonces, esta Domus Flavia realmente el que le dio forma, igual que al Coliseo, pues fue Domiciano. Bien, entonces, este Domiciano, su arquitecto, ahí estoy llegando a eso, o sea, el arquitecto Domiciano fue, el nombre pues es ese: Rabirius y pues digo, oye no me gusta pues oye tampoco conocemos tantos nombres de arquitectos romanos como para decir este Rabirius pues no Rabirius fue el arquitecto que era, la terminó pues hacia el año 92 la terminó con forma domiciana Flavia porque luego todos, ya he dicho antes, que los emperadores vivieron ahí. Está claro que aunque sea, cambiarían los muebles y las alfombras, cambiarían cosas. Ya está. Bien, entonces, esta villa, no digo yo que la de Tiberio no estuviera bien estructurada en torno a su patio, si podemos verlo alguna vez y todo lo demás, pero es que esta claramente diferencia la zona oficial más pequeña de la zona privada. Esto, esto lo diseñó, digamos, eh, por, gracias a Domiciano. Bueno, lo que estamos viendo aquí son los dos las dos lo, en fin los dos ámbitos los dos ámbitos más importantes del área oficial esto que puede parecer aquí unas hierbas y unas cosas y unos setos que no se puede pisar era de la zona oficial y era un peristilo un peristilo pues es un patio que tiene unas columnas ahí todas divinas unos mármoles cosas y en el centro que es eso que se ve aquí unos a ver aquí se ven aquí uh, exactamente que ahí no se puede pasar bueno unos ladrillos que es, era una fuente de taza octogonal, ¿eh? porque lo de, el juego de los, los que siempre haya agua, el juego de las aguas y tal siempre está muy presente no solo en la vida de Roma, en la ciudad de Roma, en Roma, en la cultura romana y eso es lo que se tiene que seguir manteniendo, entre otras cosas. Total, que aquí vemos los restos de la fuente del peristilo de la parte oficial de la Domus Flavia. Vale. Y que está allí, está, espérate, es, que ya sé, allí estaba, bien. Allí por ahí donde andan los pinos y todo eso es aquello de los Ortifarnesiani farnesiani que en el siglo XVI, esto puede que lo haya dicho, no lo sé, pues hizo el, lo mandó a hacer el cardenal Farnesio y, y estuvieron ahí, pues bueno, le dio un poco de virilla porque a partir del siglo X todo aquello fue abandonado, pero bueno, fuera. El otro lugar de la Domus Flavia de la parte oficial, dirás ¿qué le pasa? A mí nada, a la foto tampoco, al suelo le pasa. Esto era el comedor oficial. ¿Eh? O sea, el triclinio que estaba al lado. Suelos de mármol que tenemos aquí en esta imagen y que también me parece que me he cogido otra. Ah, que no, he cogido solo esta, porque ya bastante. Eh, vamos a ver suelos de mármoles de diferentes colores, colocados de maneras alternativas con la técnica del opus sectile, pues ahí recibía a los, eh, en fin, pues a sus, yo qué sé, amigos, colaboradores, lo que dé la gana. Y tenía toda la vista del circo máximo. ¿eh? Pues aquí lo vemos por, por fallas del terreno y todo eso, cómo se ha hundido, etcétera. Pues tú ves aquí a la gente, a los públicos que dan la vuelta, lo miran, pero ¿qué te vas a poner? Además, y si te hundes, también en la domoflavia, ya tenemos dos que no, no se puede. Entonces, la zona oficial es esa. Y luego está la zona privada, que es también muy chula, bueno, es muy chulo todo, vamos a ver. La zona, la zona privada, primero prefiero poner esta otra, fíjate, ahora sí. La zona privada, todo esto es la zona privada del, este, del Palacio de los Flavios, de la Domus Flavia. Entonces, ahí tampoco creas que se puede bajar, realmente es todo que tú, te lo, en tu cabeza. Bien, eh, también tenía unos tres pisos, entonces aquí vemos un, una parte de arriba que se conserva, eh, y en la zona inferior destacan dos patios, dos patios más la terraza esta curva que permite hoy en día te acercas allí y ves pues ves aquello que les he dicho del circo máximo y se acabó. Bueno, por pues de esos patios el más famoso, el más significativo y representativo este que vemos aquí y que ahora vamos a ver allá, pues ya lo vemos que es el llamado patio de las peltas, P-E-L-T-A-S. Eso hacía yo. Es una fuente. Muy bien. Entonces, la fuente, que por cierto, están aquí también en el restauro, que si la quieren poner de fuente otra vez o algo, lo que sea, se llama así porque eh, pues está decorada con cuatro. Esto mira, uno, dos, tres y cuatro. Cuatro peltas, que eso que será, pues yo se lo digo. Eso eran unos escudos eh, que llevaban los, la infantería. Igual me estoy separando yo de esto de la infantería griega, porque Domiciano también era un gran admirador de todo lo griego, del mundo griego, etcétera, y todo eso. Y entonces, pues se le ocurrió dice, pues quedará chulísimo, voy a poner cuatro peltas ahí y el agua, pues que haga lo que sea, juegos de agua. Está en eso también, se ve que recuperándolo o haciendo algo. Bueno, entonces, esto, pero de la parte privada, tú como eres, o eres muy amigo o, o esta parte, pues no la ves, te quedas en el otro lado. Bueno, formando parte… Porque, a ver un momento. Formando parte. ¿Ves ahí que hay como más cosas, más construcciones, asuntos? Pues bien, formando parte de la zona de esta privada, pues también estaba el. Tate, me tengo que preparar siempre la foto. Hay el estadio, el estadio privado de Domiciano, que vemos. momento, que vemos aquí, que vemos acá y que vemos acullá. Ahora volveré para la primera. El es, es un estadio privado y nada tiene que ver con el más conocido. Ahora sí me oye más, es que yo a estas cosas como que me voy. Eh, el famoso estadio de Domiciano más conocido, pues oiga, es la Piazza Navona, que está en el campo de Marte. No, pues no es ese, ese está muy bien. Era también un estadio a la griega como este. Este es el estadio privado, que mide 160 metros de largo, eh, obra también de Ravirius, estupendo y que, eh, que por lo tanto demuestra también eh, su mm, interés por la cultura y por el arte y todo eso y la arquitectura griegas. Porque un estadio, o sea, lo, lo, lo típico romano son los circos, la diferencia entre un estadio y un circo, pues es que el circo en medio tiene un macizo que se llama espina, 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 con ese líquida que se decía antes, que no te liquida nadie, pues ahí, y ya está. Y entonces en este caso es también un estadio que tenía unos un pórticos aquí, esto para que lo vean, aquí esto y luego el otro. Vale, tenía una zona más recta y una parte más curva. Allá al fondo, por cierto, mira tú por dónde, aparte de los maravillosos pinos que están por aquí, por todas partes, pero esto ya es una cosa botánica, pues yo creo que aquí se ve el Coliseo y todo. Vamos, en la realidad se ve, yo no sé, no lo veo porque no veo nada. Ahí está. Eh, bueno, entonces eh, tenía columnas eh, y aquí pues era para juegos atléticos, para hacer lo que les dé la gana. Bueno, pues el tal, el tal estadio, este de Domiciano privado que estamos diciendo, estaba presidido por una, eh, un palco imperial de doble altura, que todo esto que vemos aquí era el palcazo también de doble altura y esas hornacinas o huecos que hay ahí pues era para estatuas. Todo esto, pero piénsalo siempre con los mármoles por encima, todo revestido esto y aquello, una maravilla. Por tanto, la Domus Flavia con un gran como diría yo, con una gran estructuración y una diferenciación entre la parte pública y la parte privada, y pues bueno que se ha podido ver siempre y ahora se sigue pudiendo ver aunque claro te da miedo que cada vez que puedas ir a Roma pues alguna cosa la restaure y ya o sea que me quiten lo bailado esto ya está visto lo tenemos bueno es de esta vez vamos a dejar ya el Palatino ¿eh? porque si no no vamos a ir a ningún lado y después del Palatino que es la, la colina de los palacios imperiales por excelencia pues vamos a bajar al Foro con esto nos vamos a liar todavía más pero no pasa nada Ahí estás. Bueno, esta es la foto que había por ahí. A ver, a ver. En la ESO inicial, ahora voy a hacer una cosa, pero ustedes no se maren, no, O sea, incluso no miren. Esto lo hacía yo en clase muchísimo. era, era Ahí estás. Resulta que la cuestión es... Bueno, habrá alguna técnica de estas, pero yo paso. Yo voy a las fotos y yo se lo cuento. Ahí pone por el centro que pone foro. Que pone foro. ¿no? Forum romanum, aunque aquí hace referencia. Hace referencia a, la, a una región que se llamaba así. Ah, ¿eh? bueno, eso es la depresión, en el, de, otra vez, pero es así: depresión, es decir, una hondonada ¿eh? que está en el centro de Roma y que por lo tanto era el núcleo y el centro de la vida pública, social y política. Era el centro de todo menos de comercio, digamos, de la venta de cosas tipo lechugas o huevos. Eso, eso no, para eso había otro tipo de foros. Bueno. Entonces, este es el foro político, vamos a volver. Para ver que es una zona llana y que tiene cantidad de cosas que te puedes allí marear si no saber por dónde vas, en ese sentido. Pero nosotros vamos a, a guiarnos ahora a unas cosas concretas para no, no estar aquí mmm, toda la vida, pero esto es muy amplio. Bueno, entonces, pues bien, la tal foto está que les digo, está hecha, claro, la sombra la proyecta, la colina del Palatino. Está hecha de una parte del foro, digamos, de la parte más antigua. Es un espacio, el foro es un espacio irregular. En un principio tenía forma, tenía forma cuadrada, se extiende desde la colina. Esto que hay aquí es la colina, esto que hay aquí, vamos a poner, que es la colina del, esta del Capitolio, se extiende por aquí y por allá y luego sigue para el otro lado. Pero bueno, aquí vemos una parte. Y eh, de ese foro. Pues vamos a, ver, vamos a ver si les menciono cinco cosas, no se me asusten porque tiene tres millones, bueno, por orden cronológico. Entonces, aquí en esta foto se verían tres de estos lugares que voy, voy, voy a citar. ¿Qué tenemos aquí? Porque es que esto se lo tropieza cualquiera, cualquiera, o sea, que es que abra los ojos, lo, es que lo ve. Esto es el templo de Saturno, tenemos el templo de Saturno. ¿eh? Que esto Luego tenemos la curia. ¿Eh? Y luego, aunque será lo último que citaré, porque vamos por orden cronológico, aquí en medio plantificado, porque aquí van añadiendo cosas, o sea que también hay quien le llama foro republicano, pero vamos a ver si es que aquí si hay monumentos de todas las épocas. Aquí, por eso, foro romano, por contraposición a lo que hay en el otro lado, otro jaleo, que son los foros imperiales, que no viene al caso. Bueno, esto que hay aquí será lo último, que es el arco de Septimio Severo, que esto es otro emperador, que ya se lo diré. Vamos a aterrizar ya, pero bajando por la, la rampa... Que hizo el domiciano? Ala, que bajamos. Aquí está el templo de Saturno. Bueno, vamos a ver, el templo de Saturno está ya en una subidita así un poco eh, hacia la colina del Capitolio. que Se ve aquí otro edificio, etcétera, etcétera. Lo que se conserva también, porque estaba restaurado, etcétera, etcétera, sería el, eh, vamos a decir, el pórtico. El pórtico con estas es un templo que era exástilo, exástilo, jónico, y que conserva ocho columnas, las seis de delante y otras dos en cada lado. Lo vemos por aquí por delante y en esta foto que vemos aquí es que claro, en cada foto podemos ver 80 y yo cada vez me aparto que no 80 millones de cosas hasta el musgo este maravilloso. Bueno, es el típico templo romano sobre podio. O sea, los romanos no tenían problema eh, que, por ejemplo, hay una depresión, dale con esa palabra, pero es que es así: un hueco en el suelo o lo que sea. Quiero que se vea más mi templo que el tuyo, pues toma podio, le metes un podio bien grande, a esto sí se ve. Bueno, el podio este de Marras tiene más de siete metros de altura, tanto es así, o nueve dicen algunos, que debajo. Claro, podía estar hueco, lo que no iba a estar era relleno de piedras, qué tontería. Entonces ahí estaba el erario, es decir, que vamos, que estaba Hacienda somos todos, estaba ahí el, eso del dinero, el dinero, el dinero, el erario público, estaba ahí abajo. Y esto que veríamos aquí delante sería la magnífica escalinata que hoy no se conserva, que daba acceso al templo. Los templos romanos también tienen la particularidad de que no tienen que estar orientados a ninguna parte, esos son los griegos, entonces pues mira pues a donde quieren, ahí, a la, a la plaza del foro. Bien. Entonces, las columnas que vemos aquí, quizá las vemos, a ver, las vemos mejor a lo mejor de, de por detrás. Eh, claro, aquí le da el solecito, pues se ve mejor. Bien, eh, son las seis de delante, por tanto es un templo hexastilojónico, hexastilojónico, esto lo digo nuevo, y que son de granito, eh, de granito egipcio, granito gris egipcio. ¿Eh? O sea que la tienes ahí. Y luego las laterales son de granito rosa egipcio también, o sea que no creas que no explotaban canteras de todas las partes del imperio, por ejemplo, de Egipto. Bueno, entonces pues aquí vemos las columnas, vemos el orden eh, tejónico y vemos que es una maravilla. Por aquí seguiría otra subidita eh, que nos podía llevar a la cuestión de la colina del. Eh, capitolio. Bueno, pues esto es, ah, bueno, y más cosas, el templo de Saturno. Ahora está que si cuestionándose que a ver si era para Saturno o no era para Saturno, Saturno sería la, como la, un poco la antítesis de Júpiter. Júpiter era el oficial, ¿no? Como, como el oficial, Júpiter, dentro de la religión politeísta que tenían los romanos. Pues bueno, pero este tenía, vamos a decir que de momentos de Saturno, porque, bueno, algo he leído que bien. es igual. Era muy popular porque estaban las famosas fiestas de la Saturnalia. Vaya, pues resulta que la Saturnalia, eh, y pues eh, eh, aquello era un festival, que ríete todo lo que hagan ahora. Bueno, entonces invertían los papeles, los amos y los esclavos, para aquí y pa allá, no sé qué pasa. Y esa Saturnalia, eh, qué cosa tan maja y de desmadre maravilloso, pues entonces sucedían. <laughs> Pues en la época, o sea, en la cosa de la, nuestra Navidad, me gusta decirlo así, o de la quien tenga la Navidad como su referente. Y, eh, pues bueno, por eso se dice que se aprovecharon estas fiestas que ya existían para, digamos, recristianizarlas o cristianizarlas o lo que sea, que vaya usted a saber y que nos es igual. Pero bueno, que las fiestas Saturnalia tenían lugar a, pues en esa época, digamos, navideña y que, eh, bueno, era en, este, en donde el templo este. Bueno, maravilla, ya está. A ver. Pues bueno, al lado de enfrente, eh, no hay que hacer un gran recorrido, tenemos la Curia. Claro, la Curia hay que citarla porque o sea, a ver, es que la Curia era la sede del eh, Senado romano. No voy a hacer comparaciones con nada de ahora porque yo vivo en el mundo romano. Entonces, claro, dice, ¿este sí que se conserva bien? Sí que se conserva". No, hombre, ¿cómo se va a conservar bien? Esto es, esto es que pasa que está restaurado 400 veces. Su nombre oficial es Curia Iulia. Porque el primero que, que, en fin, que hizo allí una curia, que bueno, que reformó uno que ya había antigua, que es igual y tal y cual, fue Julio César. Que este no era emperador, este fue el último de la república, me es igual. Eh, pero y se ha quedado con el nombre de Curia Julia, vale. Pues muy bien. Aquí lo vemos con el, es un edificio de planta más o menos cuadrada, 17 por 25. Bueno, y que nada, porque luego pasó a ser una iglesia, y pues se ha conservado. Entonces, aquí lo estamos viendo en una foto este, actual. El, el aspecto lo conserva porque la última reforma se hizo en el siglo III o IV y, pues claro, iban arreglándola esto y lo demás allá. Entonces, tenemos esta foto. Aquí la suelen emplear, si es que no están en algún restauro, para exposiciones y cosas de estas. Dentro, claro, fuera, pues no. Siempre está la cosa dificultosa de acceder. Cuando ustedes vean que una foto va para arriba, es que delante hay vallas, porquería. Entonces, pues tú tienes que hacer la foto que te quede bonita y tienes que levantar a la cámara, claro. Entonces, esta foto que es más antigua, ya pueden ver ustedes, que corresponde a otro viaje mío por ahí, pues resulta que aquí se ve la entrada principal que daba al foro. Mira qué bien. Le vemos la estructura, el tejado a dos vertientes y todas estas cositas. En el interior, que se sentaban allí... Ahí se sentaban sus señorías, estas señorías, estos sen señores senadores, ¿vale? Pues había estos, estos asientitos, esta foto es antigua, ¿eh? pero bueno, antigua, pero en que la he hecho yo también. Eh, y ahí está. Entonces ahí ponían, y unas piedras que nada, ahí ponían sus asientos, las sillas curvas se llamaban, se sentaban allí y la, a discutir lo que haga falta. Y nada, eso es el interior. Y en esta otra, mmm, esta sí que es... Esta sí que es de ahora porque resulta que cuando estuve yo ahora eh, dentro había, hombre, se podía entrar pero por detrás, no por delante porque estaban allí con unos mamparas, unas historias y entonces esto pues, es el techo que a ti te parece que será de la época de, de… No, está todo esto restaurado. Y había una exposición, una cosa, venga, colores y tal y cual de, este, de Galileo, que me parece estupendo, pero yo quería hacer la foto, pues lo mío. Y entonces eh, Galileo todos los respetos, pero yo le hice la foto al techo y así pues ven que era un techo plano y encima cubierto por el de doble vertiente y ya está. Por tanto, la curia rehecha muchas veces, llamada curia Julia, sede del Senado. ¿eh? Bueno, y ahí no fue donde asesinaron a Julio César, que fue en otro sitio, pero esa es otra historia. Ya, continuamos. Bueno, comamos por orden cronológico. Ostras, que me caigo. ¿no? Por Dios. Eh, vamos a ver, esa parte del foro ya está. Luego el foro se fue prolongando hacia el Coliseo, digamos, hacia el Coliseo. Porque, claro, aquello ya estaba lleno, decían algunos. Bueno, pues no le pusieron cosas ni nada. Y en el extremo, y de hecho formando, constituyendo la puerta, la puerta este del foro, está este famosísimo, espero, arco de Tito. ¿eh? Entonces, pues hoy en día está aquí en una subidita, con lo cual se ve muchísimo mejor. Y pues por un lado ves el coliseo, pues adiós. Y por otro, ya sería toda la bajada hacia el foro. Bueno. Este se llama, y, y se lo, nada, se lo voy a decir de cuatro cosas del arco de Tito, pero es que esto es un, vamos, es un icono, esto se tiene que decir. Entonces, él se llama arco de Tito, pero ¿quién lo hizo? ¡Tchan! Su hermano Domiciano. Y es un arco, el único que hay de un vano esto intacto, intacto porque está restaurado, claro, eso sí, en Roma y está hecho de mármol pentélico. Otro detalle, fíjate si había mármoles cerca, ala, pues de aquel de, de aquel de Grecia, pues para honrar a su hermano. Está en honor, hecho, digo, repito, en honor a Tito, eh, Tito Vespasiano, eh, eh, o sea, el hermano, para homenajearle eh, como eh, vencedor, junto a su padre vespasiano en la, en las guerras judaicas. Eh. Y ya pensaron que habían acabado con todo aquello del problema judío. Yo creo que no, pero bueno, no pasa nada. Este arco es muy importante por muchas cosas que es único y no es porque tenga un mano, es porque primero es todo de mármol ya hemos dicho, pues dentro porque el arco tiene los arcos tienen cuerpo como nosotros tenemos cuerpo ¿eh? y arriba tienen ático ático pues el ático de este y las casas también ahora que lo adiós el ático dentro tiene este bueno no tiene nada pero que eh, parece ser que durante un tiempo albergó el cuerpo, antes de la ceremonia fúnebre, el cuerpo de Tito. ¿eh? O sea que se llama Marco de Tito, pero lo hizo Domiciano, que se te quede claro, más que el agua. Y entonces es, por lo tanto, eh, del año 82, porque Tito solamente reinó la pobre persona, porque se murió, eh, del 79 al 81. Bueno, en fin, ahí arriba está la inscripción, la típica inscripción que dice que se le dedica a Tito y esto y aquello y lo demás allá. Las columnas eh, tienen el fuste estriado, pero las de los extremos no están estriadas porque son nuevas, se ha acabado. Tiene decoración de aquí una procesión, a ver, espérate, yo con el dedo, aquí, que sería la procesión esta, pues digamos, de, de homenajeando a Tito como vencedor de las guerras judaicas, maravilloso. Y luego, pues aquí unas victorias, esto y aquello. Pero lo que hace singular a este arco, se la están esperando, pero se van a esperar, porque lo que lo hace singular es lo que hay en la bóveda del arco. Calla, esto con esto. Ahí estás. Tope. Resulta que la bóveda del arco, que esto se puede ver, no se puede pasar por abajo ni nada, ni falta que hace porque lo ves igual. Eh, tú dirás, pues es que es muy chulo, tiene aquí unos casetones que se llaman estas cosas, con una flor ahí, lo que sea. Jolín, pero es que lo, perdón, pero es que lo importante es el, el casetonazo. ¿no? Lo importante es el cacho casetón que tiene aquí en el centro, rodeado por una corona de laurel que indica triunfo, muerte y todo eso, porque el laurel es, bueno, eso. Tal. Y entonces aquí aparece una escena que es Tito, no, que está ahí, ya para que lo voy a mirar. Eso es Tito elevado al cielo, a los, al empírio por un águila. Y eso es la ceremonia. Eso, eso no hay en ningún arco eh, de triunfo, en ninguno. Están para festejar triunfos, pero no para representar lo que se llama la apoteosis de un emperador. Que la apoteosis era una serie de ceremonias que se hacían. Eh, cuando quemaban al, en esas primeras épocas al, los cuerpos de los emperadores, en un sitio concreto de Roma, que tampoco viene al caso, y a partir de ese momento, de manera simbólica, soltaban un águila, la cual águila, como todo ave de esas, pues llevaba para los cielos. Y eso quedaba estupendo. Con lo cual, aquí tenemos una imagen de Tito siendo elevado a, al cielo por un águila. Por lo tanto, una ceremonia de apoteosis, una escena de apoteosis que lo hace único. Que hay gente que pasa por allí, ah, eso está en el arco, digo, pues si levantas la cabeza, lo ves. Bueno. Entonces, eso es fundamental, la escena de la apoteosis de Tito. Pero es que luego está, pues claro, luego ya tienes que girar la cabeza porque ya están las dos los dos famosos paneles, oiga, a ver. Que tenemos el panel, vamos a decir, norte y el panel sur, es igual. Aquí están, están en y son originales. Yo no sé cómo están todavía ahí, porque ahí le pusieron unas puertas. Esto formaba parte de la valla de un palacio de no sé quién, una serie de barbaridades, pero en fin, es una edad media y posteriores. Bueno, pero en fin, lo que se ve aquí son como si fueran dos escenas de esa misma procesión que se llama Triunfo, de, ese, de esa misma procesión que se llama Triunfo, de esto que se hacía para homenajear a cualquier. Persona que hubiera entrado victoriosa en Roma, o sea, todos los emperadores 40 veces, etc. Pues bien, en este panel norte, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que está Tito que entra en Roma montado en una cuadriga, una cuadriga de, pues, de cuatro caballos, claro, y que es un bueno, es un ejemplo de medio relieve y, como decían en antiguos libros, paradigma del estilo ilusionista de los flavios. Te da miedo, ¿no? Decían unas frases. Bueno. Quiere decir que hay mucha sensación de profundidad, porque están. En primer término están los caballos de la cuádriga. Pero además, lo más bonito de todo es que la, la cestilla de la, de la cuádriga está como dando una curva, dando como una curva, y eso lo percibe el espectador perfectamente. Está ahí como que va a pegar un giro, un giro porque los triunfos pasaban por el foro. Es decir, está en el recorrido que hacían en la vida real. Los, aquellas, digamos, pues, triunfos, aquellas ceremonias especiales pasaban por aquí. O sea que está decorando lo mismo que hacían. Van por aquí y en el fondo se ven, se quedan unos espacios en blanco, no pasa nada, donde se ven una serie de lanzas, una serie de, betas a ver, de cosas. A ver. De por aquí, la victoria y tal. Y aquí el Tito, que le han roto la cara, pero no pasa nada. Entonces, aquí está dando una curva y está entrando en, con la cuadriga. ¿eh? Ya está. Y este panelillo es, es famosillo, como todo, pero es que luego está el, el panel sur, que por eso siempre se dice antes el norte y luego el sur. Y luego y llego a conclusiones de ese estilo. El panel sur lo tenemos aquí, eh, pues vaya, es otro momento del triunfo. Entonces, en esos triunfos, aparte de pasear eh, cosillas, objetos, el botín, tal y cual, pues hombre, lo más representativo lo iban a pasear. Y aquí lo que está representado, representado pues es la menorá. La menorá el candelabro ese de siete brazos de, la, de lo de los judíos. Entonces, pues aparecen aquí, como hay, unas, hay unos señores aquí que van eh, sujetando, pero fijarse, fíjense ustedes el relieve que tiene esto tan bestial, bestial, o sea, buenísimo, hay unos aquí, ¡ay! debe pesar es un montón, unas cartelas que se llaman o letreros, indicando las ciudades que habían sido conquistadas, uy, mira, eh, esto y lo demás allá, esto parece gente que conozco, y, y bueno, unas trompetas de plata para esto y aquello. Y también hay otra cosa interesante, que es que resulta que a la comitiva, a la cabeza de todo esto, eh, va eh, Don Tito, claro, que para eso es el protagonista. Y además está a punto de pasar por un arco. Porque un arco, por un arco, por este arco, por el arco, es el cuadro dentro del cuadro, es decir, que es por eso aquello del paradigma del sentido ilusionista. Bueno, pues porque está representado en el arco a punto de atravesar su propio arco celestial. Bueno, entonces esto pues es el arco de Tito, una cosa que no se puede aguantar. De momento sigue ahí todo eso in situ, pero vamos a ver si le dan alguna capa de algo, porque a ver si este que está tan expuesto se estropea. Arco de Tito, le decimos adiós, que es una, dos y tres. Entonces nos faltan dos cosas que les quiero, que les quiero citar. ¿eh? Y esas cosas, dos cosas, siguiente cosa que le quiero citar, ¿eh? pues también eso se tiene que ver porque es necesario que se vea. Cuando uno entra en el foro, que tiene varias entradas, a mí personalmente me gusta entrar por la entrada que está junto a este templo, que cae justo en el centro, y ya sabes que tienes foro para un lado, foro para el otro lado, enfrente el Palatino, y esto que vemos aquí. Pues se llama, esto es, el templo de Antonino y Faustina. Y así resulta que conocemos, porque ya conocemos la, bueno, la primera familia imperial, son los Julio Claudios, que eran todos exactos, la panda que ya, que es Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Luego ya conocíamos a los Flavios, todo esto muy someramente, muy de, con poca confianza, eh, pues a, a Vespasiano, Tito y Domiciano. Pues luego realmente estaría una dinastía a Helio. Que sería Trajano y Adriano, pero los dejamos. Y luego están los antoninos. Pues como ejemplo, casualmente también está en el foro. Pues aquí tenemos al emperador llamado Antonino Pío, que sucede a Adriano. Es un emperador que, llamado así porque era muy pío, se llamaba Tito Aurelio Antonino. Y este hombre pues, reinó mmm, muchos años, del 138 al 161, que se murió tranquilamente. Y su reinado fue pacífico, pero eh, que, construir él construyó poco. Y lo más representativo que construyó, que era un poquito eh, bueno, agarrado o algo, entonces, lo más representativo que construyó en Roma es este templo, que ahora lo vemos así un poco de lado porque queda como chulo. Y ahora lo vemos ahora más de frente, porque... No, pero primero me gusta más esta. Bueno, eh, entonces, el templo de Antonio, y se llama El templo de Antonino y Faustina, y esta quién es. Pues Faustina la mayor era su mujer. Esta buena mujer, pues resulta que falleció, pues falleció, el año 141. Y en ese momento, en ese momento le dedica eh, este templo tan majo que vemos aquí, que es un templo que también se le ve a él, que es exástilo ¿eh? y se le ve que es Corintio. Y más cosas que ahora diré. Eh, cuando falleció don Antonino, eh, Antonino Pío, el año 161, 20 años le sobrevivió. Pues bueno, estas son siempre cosas que está bien, no lo digo yo. Eh, añadieron su nombre a la dedicatoria, por eso se llama Templo de Antonino y Faustina, eh, pero se dedicó a ella. Bueno, entonces, eh, esto se conserva tan ricamente pues porque resulta que aquí dentro, eh, pues, eh, menos mal que dejaron el pronaos, bueno, el pórtico. La escalinata da al foro también, faltaría plus. Eh, pues ahí hay una iglesia de estas que se llama de San Lorenzo y, eh, Miranda. Bueno, es igual, es una cosa barroca que hay ahí dentro, que nunca se sabe si gracias a eso se conserva o gracias a eso pues, se ha encargado todo lo demás. Pero yo, yo ahí no voy a entrar, vamos, no me faltaba más. Aquí lo vemos. Eh, de lado vemos una parte del muro este de travertino y todo eso. Las columnas son una pasada porque este, vamos a ver, bueno, todas son una pasada. Porque estas no son de granito, estas son de mármol, un tipo de mármol veteado verde que se llama chipolino. Cosa más fina. Bueno, y que tienen 17 metros de alto, el orden corintio ya hemos dicho. Luego se conserva esta parte de la decoración aquí, de, que es una decoración típica clásica de, de grifos y de. bueno, que no son la iseta, ¿no? Grifos son seres mitológicos y cosas de estas, típica de la época antonina. Pero lo más curioso que se tiene que ver aquí, que yo siempre dejo para el final, lo último, lo más curioso o lo más importante. Pues hay que estar un poquito bien normal de la vista no tampoco muy exagerado pero bien se ven aquí como unas rayas vamos digo yo que se ven ¿eh? que sí que sí hombre que se ven se ven ahí mejor que en la otra foto porque en la otra foto en la otra foto también se ven ¿sabes que son tan bestias pues que esto intentaron crollar ¿eh? no bueno que intentaron vamos que intentaron cargarse quitar las columnas con unas cuerdas yo qué sé gracias a dios verdad o a júpiter o yo qué sé pues que no las crollaron, y entonces aquí las tenemos. Así que es una maravilla. ¿eh? Por lo tanto, por los capiteles y los esto de mármol blanco, pero a las columnas del Chipolino que ahí siguen, y ya, ahora ya no se van a caer, quedan maravillosas. Bueno, pues esto es el templo, lo que nos queda del templo de Antonino y Faustina, y así vemos esa tercera, vamos a decir, dinastía imperial. Y por último, porque ya les digo que esto es una especie de así como saltomata, pero es que claro, tiene mucho, mucha jugosidad. Pues la, claro, si es que ya lo estábamos viendo en aquella foto desde arriba. Digo, pues que, que dice que no había sitio en el foro. ¿Cómo que no hay sitio? Pues aquí te meto un arco, ya está. Enfrente de la Curia y enfrente del templo de Saturno, que quedaría en uno a cada lado, pues el, la cuarta dinastía se llama Los Severos, el primer emperador de esa dinastía, que esto ya estamos a comienzos del siglo III, fue un gran emperador, también grandísimo emperador, Septimio Severo, Lucio Septimio Severo totalmente admirador de los antoninos, por eso se les llamaba segundos antoninos, pa' aquí, pa' allá, y entonces dice, pues ya está, yo voy a hacer aquí un arco de triunfo, que naturalmente festeja sus triunfos, y sus triunfos, y los de su hijo, que era el caracalla este, ¿eh? bueno, sí, sí, sí. Pues bueno, este, los triunfos de esta gente, aquello era de los judíos, esto lo que festejan es los, el triunfo contra los partos, que los partos no es lo de parir. Los Patos son los habitantes de Partia, eh, digamos, la zona de Mesopotamia, pues este hombre se encarzó ahí con estas guerras, estas historias, y es a lo que está dedicado este arco, que se fecha, que se fecha en el año 203. Bueno, digamos que esto sería ya por pues, lo último que les voy a contar. La, la, eh, el esquema es el mismo, hay un cuerpo. Y un ático. Lo que pasa es que, claro, dices tú, pues este también es de mármol. No, bueno, sí, si este es de mármol primero, pero dentro ya no es de mármol, dentro pues está hecho de la, yo que sé, ladrillos, pedrascos y cosas de esas que no vienen. Y la inscripción de esto dedicatoria, en vez de ser clara, concisa, escueta, breve, en fin, como la de Tito, pues tiene aquí un romance de mucho cuidado, donde aparece la dedicatoria al arco, no solamente a, a Septimio Severo, sino a un tal mmm, Antonino, no sé cómo, bueno, que es que, claro, era tan admirador de los Antoninos que a su hijo mayor, apodado Caracalla, le llamó Antonino, o sea que tal cual. Y luego también estaba dedicado al segundo hijo que tuvo este señor, eh, que se llamaba con G, y lo siento mucho, pero que no se, no se acostumbren a él nada, se llamaba Geta. Entonces, este Geta con G pues fue un poco asesinado, vamos, asesinado por Caracalla, eh, que no quería que le hiciera sombra a nadie. pues claro, se apañaron ahí en los epigrafistas para borrar el nombre de Geta, que también se llamaba Publio, Septimio, Geta, no sé cómo. Bueno, y solamente aparece pues, la dedicatoria a Septimio Severo y, vamos a decir entre nosotros, Caracalla, y se ha acabado. Así que por eso pone este mismo, este mismo texto tan largo por ambas caras. Y luego el cuerpo, pues decimos, madre mía, el cuerpo, qué profusa decoración. No, esto es una decoración pues, normal, para un arco, para profuso la que se montó Constantino, pero gracias a Dios no tenemos que verlo, porque se, vamos, en fin. Además, cada una de su padre y de su madre. Esto es todo de decoración de época de Septimio Severo y esto es lo que pasa. Observen que la foto está para arriba, porque abajo qué hay. Uralitas, obras, que no puedo entrar a la curia, que estoy, que aquello, y entonces esta es la fachada del foro, y luego está la otra fachada que te puedes acercar, calla, un poco más, que es esta, que es la fachada del Capitolio. Entonces, para estudiarlo y para las cosas de contar de él, está la fachada foro y la fachada capitolio. La madre mía, cuánta cosa, bueno, pero no tenemos nada más que ver aquí simplemente pues, que tiene unas altas eh, columnas. Estriadas, que están exentas estas columnas, y que los, las, las bóvedas, los entrados de los arcos, pues simplemente tiene casetones, ya no tiene apoteosis de nadie ni nada parecido. Hay mucha decoración secundaria, eh, pero la característica decoración de este arco, y lo vamos a ver, a ver desde aquí primero, lo característico, lo que se tiene uno que queda de característico son cuatro grandes paneles. Que están situados encima de los vanos menores. Tiene un vano mayor y dos vanos menores. Entonces, cuatro grandes paneles, que era para que se vieran algo, aunque hoy en día están hechos polvo, pero en fin, sobre todo este. Eh, cuando digo grandes paneles es que miden unos 4 por 4,72 metros. Vale, y que representan conquistas y ataques y cosas de estas de diferentes ciudades de Partia. Este primero que vemos aquí. Que vemos aquí, bueno, que no vemos nada porque está hecho polvo, es, llevarían un orden cronológico. Estaría el primero del foro, el segundo del foro, el primero del capitolio y el segundo del capitolio. Y eso seguía un orden cronológico que se dice que él se basó en la columna de Marco Aurelio, pero partida en cuatro trozos, que tampoco viene al caso, para hacer lo mismo, pero a base de paneles. Y se acabó. Entonces, aquí en este mare magnum que no se ve nada porque está hecho polvo, pues sería la. Ya lo diré yo. La, la, la conquista de una de estas ciudades que se llamaba eh, Carrae, pues bueno, te lo tienes que creer, conquista de Carrae, con el ejército, él forma parte del ejército, etcétera, etcétera. A ver, en esta de aquí, eh, esta es, está dividido aquí por una especie de como de almohadillita y eso, sería la conquista de la ciudad de Edesa, como esto de los electrodomésticos, pues igual. Entonces eh, hay que destacar lo que se llama esa visión a vista de pájaro, porque claro esto sería la tal Edesa que se ve como se ve como desde arriba, ¿no? Y ahí se ve cómo le atacan, cómo luego va el ejército, cómo el emperador está en todas partes y tal. Así que está la, la de Carrae, la, que era una ciudad importante, la de Edesa y luego los dos paneles y con esto acabo del otro lado del foro, digo del Capitolio. Pues sigue sí, este, es un poco mejor, quizá por lo que sea, porque le daría menos bueno, el sol y todas estas cosas. Pues bueno, no deja de ser también la conquista de otras dos ciudades, que son: esta es Seleucia, nuevamente vemos la ciudad aquí abajo, abuelo de pájaro, ¿eh? es decir, que es un tipo de perspectiva que se ve ahí. A ver, no es de una gran calidad la, el, el tallado de estas figuras si lo comparamos con lo de los flavios, pero es que, claro, la época no es lo mismo, no es lo mismo fines del siglo I que comienzos del siglo III, y más que se va a estropear. Bueno, entonces esto sería la conquista de Seleucia, y por último, el último de esos cuatro grandes paneles, aquí a la, a la, a la, a la derecha, exactamente este, pero este estábamos de maravilla, ¿eh? porque son los dos trozos. Bueno, pues esto que va a ser, ¿a dónde estás, hija mía? Aquí. Eso es la conquista de la capital de estos de los partos que se llamaba Tesifonte? ¿Eh? O sea, le puedes quitar la C si quieres y lo dejas en Tesifonte, y así yo les decía que se podían acordar de las ciudades por el analfabético. Carrae de esa se le decía tesifonte. Le quita la C y otra cosa, pero ustedes no tienen que recordar nada. Entonces, aquí también tenemos la perspectiva famosa eh, a vista de pájaro y el empleo y uso, que por eso es el tema que que en fin, que también es famosillo el panel este, de máquinas de guerra, que eran aquellas cosas que hacían aquellas torres de madera, allí lo llenaban de soldados, que no me abren la muralla, que no llego a la muralla, pues pongo la máquina de guerra y verás tú, yo como entro en la ciudad de Ctesifonte. ¿no? Y entonces, pues esto es el final, se acaba todo con una arenga del de amigo Septimio, encantado de haber conquistado ese territorio eh, y que formara parte pues, del imperio romano. Esto, digamos, ha sido una visión un poco, literalmente, o entre comillas, pues apresurada de alguno de los monumentos del foro para que se comprenda que es un espacio eh, político, de la vida civil, de representación, etcétera. Pero como no quiero que se vayan así, como de cualquier manera, o sea, con este panel de, de Fonte, pues nos vamos a despedir como toca que se hace de noche. Entonces Che, pero oye, ¿qué, qué ha pasado? No, 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 no. Dios, sí ha pasado algo. Ya ha pasado algo. ¿Qué me? Qué? No, aquí. Por Dios, me tengo yo preparado aquí lo del cromo este y el otro. A ver, se hace de noche. Ya vamos a ver el final. Madre mía, esto te pones tú ahí en el Capitolio, por detrás. Su precio es, es cero. El ojo lo abres y, y lo miras. Y aquí, pues por ejemplo, vemos alguna cosa de las que hemos visto aquí. Tengo que tener cuidado con lo que toco. ¿eh? Bueno, este. Ya todo el mundo esto tiene que saber que es el tal templo de Saturno, por lo menos el rato este, fíjate cómo lo tienen de iluminado, qué maravilla, qué maravilla. Aquí tenemos el arco de Septimio Severo, ¿eh? que se ve mejor así que de otra manera. Eso sería la curia, ¡y ¡Eh, la curia! Este no lo hemos hecho caso porque es un templo de Vespasiano y no nos faltaba más que meternos con eso. Allá al fondo está el Coliseo, que tampoco le hemos hecho caso porque nada tiene que ver. Y yo para mí, pero que no se ven ahí, que no se ve. No, no viene. Aquí estaría también el arco de Tito y tenemos aquí el de ah, eh, Antonino y Faustina. Pero todavía tengo otra más, que esta es muy favorita, pero esta es muy favorita, que para eso lo pongo yo en Instagram, que para eso tengo. Y aquí vemos, jajaja. Ja, ja. Tenemos y nos despedimos con las dos cosas. Aquí tenemos el templo de Antonino y Faustina, es decir, como una representación del foro y qué tenemos aquí el fondo iluminado con una luz, no sé cuántos le una maravilla majestuosa. Pues la domus tiberiana. Y esto vas tú andando por ahí, le pones tu aproximación, estás tú ahí con la mente y esto es una maravilla. Por lo tanto, Palatino y Foro, centros de la Roma Clásica. Y esto es todo. Espero no haberles aburrido de ninguna manera con mi explicación. Sí, muy bien, muchas gracias Cristina. Casi me lo cargo. La verdad es que los que habéis estado en el, en el foro y en el Palatino estaréis recordando muchas de las imágenes y viendo otras nuevas. Yo no había visto el interior de la Domus Tiberiana más que a través de Internet y estoy seguro que aquellos que no habéis estado en Roma, después de que Cristina Aldana nos cuenta uno de sus múltiples viajes, tendréis muchísimas ganas de de ir a Roma, os aseguro que siempre nos ha dado una, una mínima aproximación al, al, como ella bien ha dicho, a, a, al foro y al palatino, porque hay muchísimo y cada día que vas ves una nueva piedra, que dice ella, y aprendes unas nuevas cosas. Eh, si tenéis alguna pregunta o alguna, ah, algún sí, comentario, favor, si que alguna cosa, eh, algún detalle, o incluso aportaciones de vuestra experiencia, de lo que habéis estudiado o de lo que habéis visto y habéis vivido cuando habéis estado en Roma, Roma es un lugar al que hay que ir, sin lugar a dudas por muchas cosas pero además porque es nuestro propio origen Nosotros también teníamos un foro la Valencia romana sí, el foro sí, 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 es sí. la almoina es la zona de la plaza de la Virgen evidentemente no es un foro como este te Pero es los un los foro chulo, eso, mira, ¿eh? está muy chulo y el mismo nombre de Valencia sinónimo de Roma es decir una parte una parte importantísima de nuestra forma de ser de nuestra civilización es el mundo greco romano yo siempre incluso a nivel de historia del arte, Muchas de las imágenes que tenemos en el cerebro, como belleza, etcétera, etcétera, proceden de este mundo grecolatino. Eh, ¿Tenéis algo que comentar? Preguntar. preguntar ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? ¿Que se quieren ir a comer? ¿La se quieren ir a comer. Bueno, pues, Cristina, eh, muchísimas gracias. Te has ceñido eh, mucho al tiempo. Agradecer también a, al TAO, al. al al taller de audiovisuales de la universidad, que le hemos dado muy poco tiempo para ponerse en marcha, pero estoy seguro que harán una magnífica grabación que colgaremos en internet. Y a todos ustedes, evidentemente, muchísimas gracias. Y, y Cristina, pues nada, hasta la próxima. No, muchísimas gracias. En el jardín. En el jardín, muchas gracias. Gracias.